Yo recuerdo que hace muchos años, cuando el representante español en las Naciones Unidas sacaba el tiempo de Franco, el consabido caso, entonces el representante británico, para hacerle callar, declaraba, dice, nosotros devolveremos Gibraltar el día que ustedes devuelvan a Marruecos, Ceuta y Melilla. Y se terminaba el asunto, no volvió a hablar más durante un año el representante español. Pero ahora la corona española atraviesa una situación interna muy grave, está a punto de llegar al rescate en estos días por los disparates económicos de los gobiernos anteriores, de los socialistas, incluso de la derecha actual del PP. Y por ello, claro, tiene que sacar a Gibraltar cuando los anticolonialistas pensábamos por fin que la corona española iba a reconocer ante la ONU que se aprestaba a descolonizar mediante un calendario, a establecer los territorios africanos que ocupa España desde hace siglos en el norte de nuestro continente, es decir, las Islas Canarias, Ceuta, Melilla, las Islas Chafarinas, los islotes de Vélez de la Gomera, Alhucemas, Perejil, España, etcétera, etcétera. Pero mira, yo creo que mucha gente y la prensa aquí, desde luego, el señor Rajoy, como todos los políticos de la corona española, ignora exactamente, bueno, no lo ignora, lo sabe, pero no lo dicen, el tratado de Utrecht de julio de 1703. En el tratado de Utrecht dice cesión de Gibraltar a Inglaterra. Y ya le digo, yo considero y todo el mundo considera que Gibraltar no es una colonia. Entonces el tratado de Utrecht dice, se lo digo en castellano, por lo que no sepa en inglés, el rey católico por sí y por sus herederos y sucesores cede por este tratado a la corona de la Gran Bretaña la plena y entera propiedad de la ciudad y castillo de Gibraltar, juntamente con su puerto, defensa y fortaleza que le pertenecen, dando la dicha propiedad absolutamente para que la tenga y goce con entero derecho, y dice muy bien en inglés, y para siempre, forever, sin excepción ni impedimento alguno. Entonces España firmó este tratado porque estaba la Guerra de Sucesión y los ingleses habían ocupado la isla de Menorca. Entonces ellos querían recuperar Menorca, los ingleses, que son muy inteligentes y querían dominar todo el mar, abandonan, diciendo, muy bien, nosotros abandonamos Menorca, pero usted nos dan el peñón ese que está ahí, que se llama Gibraltar. Me sacan a toda la gente que queda ahí, todos los militares y algún que otro paisano, y esto lo hacemos. Entonces, esto no es un caso de colonialismo. Ni el Roque de Gibraltar es una colonia. Lo que sucedió, y hay que aclararlo para lo que nos escucha, es que cuando se formaron las Naciones Unidas, después del final de la Guerra Mundial, se pidió a todos los países que dieran el nombre de sus colonias y territorios. Pero como en Gibraltar los ingleses a todas sus posesiones las dominaban en colonia, como a otros territorios en África, en Asia, etcétera, bueno, pues metieron a Gibraltar en la lista de la Cuarta Comisión del Comité de Descolonización por error. Entonces, cuando entró el gobierno de Franco, y ahí tienen que aprenderlo, cuando entró en las Naciones Unidas el año 53, entonces le dieron, díganos usted la lista de colonia, y Madrid respondió que no tenía, dice, nosotros no tenemos colonia, sino provincia de ultramar. Y entonces, por eso no se incluyó Canarias, la Guinea y el Sáhara en la lista de colonia, porque dice que eran provincias. Entonces, a todos los efectos, para los políticos españoles, yo les puedo decir que desde un punto de vista internacional, quien únicamente podría solicitar algún día la devolución de Gibraltar a la corona inglesa, pues sería una república española, ya que la cesión forever que se hizo para siempre fue firmada en 1713 de la corona española a la corona inglesa, pero no por un Estado español, que si en el caso que se dé una república. Entonces,
el gobierno republicano de una futura república dirá, nosotros lo podemos reclamar el peñón de Gibraltar porque eso fue una cesión de corona a corona. Pero esto de momento no sucede porque, por desgracia, siguen los Borbones dominando allá en la metrópoli y colonia.